Pues hace rato quería leer el libro de crónicas, pero me dio sueño. ¿Cómo la ven? Ahorita ya quiero reanudar para dormir tranquilo. De la primera y la segunda carta de crónicas, con frecuencia un mismo acontecimiento se narra de manera distinta por los testigos que lo presenciaron. El hecho es el mismo, pero cada persona se interesa por unos aspectos. Esto mismo ocurre en la historia cronística. Narra en par de los mismos sucesos de la obra deuteronomista, pero subrayando elementos diferentes. Primero, límites y protagonistas de esta historia. La historia que se recoge en crónicas comienza con los orígenes de la humanidad y se extiende hasta el edicto de Ciro, rey persa, en el año 538 antes del nacimiento de Cristo. Esta historia cronística se completa con los libros de Esdras y Nehemías, en los que se describe la reconstrucción del templo y la ciudad santa de Jerusalén. El personaje que inspira y en buena parte condiciona las características de esta historia es el rey David. Su obra legislativa y su personalidad religiosa se encuentran por las etapas de Israel. Segundo, un tratado literario llamado Midras. El Midras es un género literario que consiste en actualizar textos antiguos. Esto fue lo que hicieron los autores de la historia cronística en el siglo IV antes del nacimiento de Cristo, con textos históricos ya existentes. Su trabajo consistió en organizar y completar todo el material de que disponían a partir de sus ideas religiosas. David y Jerusalén son el hilo conductor de la trama. Todo lo que contribuya a engrandecerlos y exaltarlos será destacado e incluso recreando con material propio. Todo lo que vaya en contra de ellos será corregido o suprimido. Si se observa la cantidad de espacio que ocupa el texto copiado de Samuel y de Reyes, que en esta edición van en letra cursiva, y lo añadido por el redactor cronista, se apreciarán mejor los momentos de la historia de Israel que tienen más importancia para el autor de crónicas. El contenido del primero y segundo libro de crónicas se puede agrupar en cuatro secciones. La primera, en genealogías, desde los orígenes hasta la muerte de Saúl. Y en la primera carta de crónicas, del capítulo primero al décimo. Segundo, reinado de David desde su proclamación como rey hasta su muerte. Tercero, reinado de Salomón, características de su persona y su actuación. En la segunda carta de Crónicas, del capítulo primero al noveno. Cuarto, historia del reino de Judá. Desde la visión del reino hasta el edicto de Ciro, de la segunda carta de Crónicas, del capítulo décimo al 36. Tercero, mensaje religioso. La figura de David y la ciudad santa de Jerusalén se convierten en el alma de estos libros. David es presentado como el verdadero artífice de la construcción del templo y ha organizado el culto. Jerusalén aparece como la capital del pueblo de Dios, porque ha acogido el único y auténtico santuario. La historia se escribe a partir de las referencias religiosas. Todos los sucesos tienen su causa en la fidelidad o infidelidad de los personajes a Dios. Lo sobrenatural está metido de lleno en cada acontecimiento. La historia se ha hecho sagrada. Primero, crónicas.
Primero, genealogías. Primer capítulo, Adán, de Adán a Abraham. Adán, Zed, Enos, Cainán. Melalel, Yared, Hanot, Matusalén, Lamed, Noé, Sem, Can y Jafet. Descendientes de Jafet, Gomer, Magod, Madai, Yaván, Tubal, Mesed y Tiras. Descendientes de Gomer, Askenas, Difat y Togorma. Descendientes de Yaván, Elisa, Tarsis, los Queteos y los Rodenses. Descendientes de Can, Cus, Egipto, Put y Canaán. Descendientes de Cus, Zaba, Hávila, Zacta, Redma y Zacteca. Descendientes de Radma, de Redma, Seba y Dedan. Cus engendró a Nenrod. Él fue el primer héroe de la tierra. Egipto engendró a los Ludies, Anamies, Leavies, Factugies, Patrucies, Catlugies y Cretenses, de los que proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het. De él descendiente también los jebuseos. De él descienden también los jebuseos, amorreos, gergeseos, jebeos, arqueos, cineos, arbadeos, samareos y jamateos. Descendientes de Sem, Elan, Asur, Arfax, Luz y Aran. Descendientes de Aran, Uz, Hul, Weter y Mesed. Arfaxad engendró a Selad y Selad a Eber. Eber tuvo dos hijos, el primero llamado Pelet, porque en su tiempo se dividió la tierra. El otro se llamaba Yoctan. Yoctan engendró a Almodad, Zelet, Hazarmavet, Gerad, Adoran, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Zeba, Ofir, Havila y Yobad. Todos estos fueron descendientes de Yoctan. Sen, Arfaxad, Selad, Eber, Pelet, Reu, Saru, Nahor, Terad y Abrán, que es Abrán. Descendientes de Abrán. Abrán tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, y estos fueron sus descendientes: Nabot, primogénito de Israel; Kedar, Adbel, Mitzat, Mis, Misma, Duda, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Mafis y Wetma. Estos fueron los descendientes de Ismael, hijos de Ketura, concubina de Abraham: Shinran, Yosan, Medan, Madian, Hitbat y Suad. Descendientes de Yoxan, Seba y Dedan. Hijos de Madian: Efa, Efer, Hanot, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Abraham engendró a Isaac. Hijos de Isaac: Esaú e Israel. Descendientes de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Yelan y Core. Descendientes de Elifaz: Teman, Omar, Cefi, Wetan, Guedas, Tigna y Amalet. Descendientes de Reuel: Nahat, Zerat, Sama y Misa. Descendientes de Seir: Lotan, Sobal, Sibión, Ana, Dizon, Ezer y Disan. Descendientes de Lotan: Hori y Oman. Hermana de Loman, de Lotan, Tigna. Descendientes de Sobat: Alián, Manahat, Ebal, Cefi y Onan. Descendientes de Sibión: Aya y Ana. Hijos de Ana: Dizon. Descendientes de Dizon: Hanran, Esbal, Hitran y Hueran. Descendientes de Ezer: Bilan, Sayán y Hakam y Hakan. Descendientes de Disan, Uz y Arán.
Estos son los reyes que hubo en Edom antes de que hubiera rey en Israel. Bala, hijo de Beor, su capital era Dinaba. A Bala le sucedió Jobad, hijo de Zerat y Bosra. A Jobad le sucedió Husán, temanita. Y a Husán le sucedió Adán, hijo de Bedán, que vendió a los medianitas en los llanos de Moab. Su capital era Abid. A Adán. Le sucedió Zanla de Masreca. A Zanla le sucedió Saúl de Rehobot del río. A Saúl le sucedió Baal-Hanan, hijo de Akbor. A Baal-Hanan le sucedió Ada. Su capital era Pai. Y su mujer, Metabel, hija de Mastre, de Masaad. Después de Adad, hubo en Edom jefes que fueron Tigna, Alya, Yeter, Olibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mixar, Magdiel e Iran. Estos fueron los jefes de Edom. Segundo capítulo, descendientes de Jacob y de Judá. Esos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Judá: Er, Onan y Sela. Los tres nacidos de la hija de Esaú, de Sua, que era cananea. Er, primogénito de Judá, ofendió al Señor con su conducta, y él lo hizo morir. Tamar, nuera de Judá, le dio Pérez y Serad. Judá tuvo en total 5 hijos. Hijos de Pérez, Hezrón y Jamul. Hijos de Serad, Shinri, Etan, Eman, Calcol y Darda. En total 5. Hijos de Carmi, Acan, que atrajo la desgracia sobre Israel al no cumplir la ley del exterminio. Hijos de Etan, de Itan, Azarias, hijo de Hezrón, Yeratmel, Ran y Kelubai. Ran engendró a Aminadad, Aminadad a Nathan, a Nelson, príncipe de los descendientes de Judá, Nelson a Salma, Salma a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a Eliad, que era el primogénito, el segundo era Abinadad, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radat, el sexto Osen, y David era el séptimo. Sus hermanas fueron Zeruya y Abigail. Los hijos de Zeruya fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail tuvo un hijo, Amasa, cuyo padre fue Hater, ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, engendró a Suba, Isa y Yeriot. Hijos de Azuba, Yeser, Sobat y Ardon. Muerto Azuba, Caleb se unió a Efrata, que le dio a Hur. Hur engendró a Uri, y Uri a Bezalel. Jezrón se casó después con la hija de Maquir, padre de Galad, a la edad de 70 años. Ella le dio a Segud. Segud engendró a Yair. Señor de 23 ciudades de Galad, se apoderó de los poblados de Yair, de Kena y de sus 70 poblados que tenían en su poder los Gerusitas y los Arameos. Todos estos fueron descendientes de Maquir, padre de Galad. Muerto Jezrón, Caleb se unió a Efrata, antes esposa de su padre Jezrón, la cual le dio a Akhur, padre de Tekoa. Hijos de Yeratmel, primogénito de Jezrón, Ran, Buna,
Oren, Ozen y Ahiya. Jerramel tuvo otra mujer de nombre Tara, la madre de Onan, hijos de Ram, primogénito de Yeradmel, Mas, Hamin y Eker, hijos de Onan, Samai y Hada, hijos de Samai, Nadad y Abizur. La mujer de Abizur, Abigail, le dio a Adban, Imodil, Imolid, hijos de Nadad, Selet y Apain. Selet murió sin descendencia, hijo de Apain. Isi, hijo de Isi, Sesan, hijo de Sesan, Atlai, descendientes de Yada, hermano de Samai, Jeter y Jonathan. Jeter no tuvo descendencia, hijos de Jonathan, Pelet y Sasa. Estos fueron los descendientes de Yerramel. Sesan no tuvo hijos, solo hijas, pero tenía un esclavo egipcio de nombre Harja. Sesan le dio por esposa a una de las hijas de la cual nació Atai. Atai engendró a Natán, Natán a Zabad, Zabad a Efal, Efal a Obed, Obed a Jehú, Jehú a Zacarías, Zacarías a Jales, Jales a Elasa, Elasa a Sismai, Sismai a Salún, Salún a Jecamias, Jecamias a Elisama, hijos de Caleb, hermano de Yeradmel, Mesa, su primogénito que fue padre de Zid, y Maresa, que fue padre de Hebrón, hijos de Hebrón, Care, Tafuat, Reket y Sama. Sama engendró a Rahan, padre de Jorquean. Reken engendró a Samai, hijos de Samai, hijo de Samai. Fue Maón, padre de Bexur. Efa, concubina de Caleb, fue madre de Haran, Mosa y Gases. Haran engendró a Gases, hijos de Hadai, Reken, Jotan, Wesan, Pelet, Efa y Saad. Maca, concubina de Caleb, tuvo a Zeber y Tircana, a Saad, padre de Madmana, y a Zeba, padre de Madbena, y de Wibean, y de Gibea. Caleb tuvo también una hija, Aksa. Esos fueron los descendientes de Caleb, hijo de Hur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiryan Yarin, Salma, padre de Belén, y Yared, padre de Bet Gader. Sobal, padre de Kiryan Yarin, tuvo como descendientes a Aroe, la mitad de los Megnateos, los clanes de Kiryan Yarin, los Yetureos, Futeos, Sumateos y Misraitas, de quienes proceden los de Sora y Etaol, descendientes de Salma, Belén, los Natufies, Atrot, Bethoat, la otra mitad de los Menajitas, los Zoraitas, los clanes Soferitas de Yabes, los Tirateos, los Simateos y los Sucateos. Esos son los Kenitas, oriundos de Hamat, de donde proceden los Recabitas. Tercer capítulo, descendientes de David y Salomón. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El primogénito, Agnon, de Ahinoam. La Yisraelita, el segundo, Daniel, de Abigail, la del Carmelo. El tercero, Axalón, hijo de Maca, hija de Tolmai, rey de Huesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hakit. El quinto, Sefatias, de Abital. El sexto, Yitrean, de su mujer Eglan. Estos seis hijos tuvo David en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Después reinó 33 años en Jerusalén, donde le nacieron los siguientes: Simea, Sobad, Natán y Salomón. Los cuatro de Betsabé, hija de Amiel. Tuvo otros 9 hijos: Yitkar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefet, Yafia, Elisama, Elyada y Elifelet. Todos estos fueron hijos de David.
sin contar los hijos de sus concubinas. Tenían una hermana que se llamaba Tamar. Descendientes de Salomón, Roboán, Abias, Asa, Josafat, Joram, Ocosias, Joas, Amasías, Azarias, Jotán, Acas, Ezequías, Manases, Amón y Josías. Josías tuvo 4 hijos: el primogénito, Juan; el segundo, Joaquín; el tercero, Sedecias; el cuarto, Salum. Hijos de Joaquín fueron Jeconias y Sedecias. Hijos de Jeconias, el primero, hijos de Jecosias, el prisionero, fueron Saltiel. Malquirán, Pedayas, Senazar, Jeconias, Osama y Nedabias, hijos de Pedayas, Zorobabel y Semei, hijos de Zorobabel, Mezulán y Ananias, y su hermana Selomit, hijos de Mezulán, Jesuba, Oel, Berequia. Hazadias, Yusad, Yeser. 5 en total. Hijos de Ananias fueron Pelatias e Isaías. De Isaías descendieron una línea directa Refaías, Arán, Agdias, Secanias, hijos de Secanias, Semayas, Hatus, Jigual, Jigual, Beriat, Nearías y Safat. 6 en total. Hijos de Nearías, el Yoenai, Ezequías y Azrican. 3 en total. Hijos de el Yoenai, Odayas, el Yosid, Pelayas, Acud, Juan, Delayas y Anani. 7 en total. Cuarto capítulo, descendientes de Judá. Hijos de Judá, Pérez, Hezrón, Carmi, Hur y Soban. Reaya, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y Jahat a Humay y a Lad. Esos son los clanes oreitas. Los hijos de Etam fueron Yisrael, Yisma y Yisbas, y una hermana llamada Asleponi. Panuel fue padre de Huerdón, de Huedor, y Eser de Husa. Esos son los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Azgur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Elea y Nara. Nara le dio a Husán, a Jefer, a los Temenitas y a los Ajastaritas. Esos son los hijos de Nara, hijos de Elea: Sered, Jezohar y Egnan. Cod fue padre de Anu, de Azoseba y de los clanes de Ajargel, hijos de Arum. Yahvé fue el principal entre sus hermanos. Su madre le puso este nombre porque dijo: lo he tenido con dolor. Yahvé invocó al Dios Israel así: bendíceme, ensancha mi territorio, protégeme, aleja de mí la desgracia y termina con mi aflicción. Dios le concedió lo que había pedido. Caleb, hermano de Zuja, engendró a Maquir, padre de Eston, y Eston a Betrafa, Pasat y Tejina, padre de Irnajas, y hermano de Eselón, el Kenacita. Todos estos son recabitas, hijos de Kenas, Otoniel y Zeraya, hijos de Otoniel, Hatat y Meonatai. Meonatai engendró a Ofra, y Zeraya a Joad, que dio origen al Valle de los Artesanos, así llamado por el oficio de sus habitantes, hijos de Caleb, hijos de Jefone, Iru, Ela y Naam, hijos de Ela, Kenas, hijos de Yalel, Sid, Sifa, Tirya y Azarel, hijos de Esdras, Jeter, Meret, Efer y Halon. La mujer de Meret le dio a Miriam, Samai y Yisbad, padre de Estemoa. La mujer de este, judía, dio a luz a Yered,
padre de Gwedor, a Heber, padre de Zoco, y a Jecutiel, padre de Zanoat. Estos son los hijos de Bitia, la hija del faraón, esposa de Mered, hijos de la mujer de Odias, hermana de Nahan, padre de Keila, Simón, padre de Ijoman, el Garmita, y Estemoa, el Macatita, hijos de Simón. Amón, Rina, Benhanan y Tilon, hijos de Jesei, Zohet y Bet Zohet, hijos de Sela, hijos de Judá, padre de Leca, Laeda, padre de Maresa, y los clanes trabajadores de lino, Joquín, los hombres de Coseba y Joas, y Zorat, que se casaron en Moab antes de su regreso a Belén. Estos datos son muy antiguos. Estos eran alfareros y residían en Netán y Gadera, junto al rey para el cual trabajaban. Descendientes de Simeón. Hijos de Simeón: Nemuel, Yamin, Yarid, Serad y Saúl. Saúl fue padre de Salum, que a su vez lo fue de Mixam, y este lo fue de Misma. Misma fue padre de Jamuel, que lo fue de Zacur, y este a su vez de Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, y sus familias no se multiplicaron como las de Judá. Residían en Berseba, Molada, Hazar Sual, Bila, Esen, Tolat, Batuel, Jorma, Ciselet, Bet Marjebot, Hazar Susin, Bet Birei y Sarain. Estas fueron ciudades suyas hasta el reinado de David. También las 5 ciudades: Etan, Ain, Rimón, Token y Asan. Y todos los pueblos de sus regiones hasta Baal. Estos fueron sus lugares de residencia y sus genealogías: Mesobat, Yatlet, Yanlet, Yosa, hijo de Asamias, Joel, Jeú, hijo de Josibias, hijo de Asiel, El Yoenai, Jacoba, Yesoya, Yesohaya, Asayas, Adiel, Yesimiel, Benaya, Sisa, hijo de Zifei, hijo de Aon, hijo de Yeraya, hijo de Zinri, hijo de Semayas. Estos hombres nominalmente designados eran jefes de sus respectivas familias, y sus casas patriarcales se multiplicaron largamente. Desde la entrada de Gwedor se trasladaron al este del valle en busca de pastos para sus ganados. Los encontraron buenos y abundantes en una región extensa, tranquila y apacible, habitada antes por los camitas. Los simionitas, antes citados nominalmente, vinieron a la región en tiempos de Ezequías, rey de Judá. Conquistaron sus campamentos y las poblaciones que encontraron, consagrándolas al exterminio hasta nuestros días, y se establecieron en su lugar, pues allí había pastos para sus rebaños. Quinientos simionitas se encaminaron al monte Seir, al mando de Celatías, Nearias, Cefayas y Osiel, hijos de Gisi. Vencieron a los sobrevivientes de Amalet y se establecieron allí hasta el día de hoy. Quinto capítulo: descendientes de Rubén.
hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén es el primogénito, pero por haber profanado el lecho de su padre, el derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijos de Israel, sin que se respetara su derecho de primogenitura. Judá tuvo la primacía entre sus hermanos, pues de él salió el que llegó a ser príncipe, pero la primogenitura fue de José, hijo de Rubén, primogénito de Israel, Hanot, Palu, Hezrón y Carmi, hijos de Joel, Semanias, Gad, Simei, Mica, Reaga, Baal y Bera, príncipe de los Rubenitas, que fue deportado al destierro por Tiglatfalazar, rey de Asiria. Sus hermanos, según están registrados por clanes y genealogías, fueron Yehiel, el principal, luego Zacarías y Bela, hijo de Asas, y nieto de Sema, el hijo de Joel. Rubén se estableció en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal Maón. Por el oriente llegó hasta el límite con el desierto que se extiende hasta el Éufrates, pues tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. En tiempos de Saúl combatieron contra los arameos, contra los agareos, pero los derrotaron y ocuparon sus campamentos en toda la parte oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Frente a ellos habitaban los hijos de Gad en la región de Basán hasta Salca. El principal era Joel, Zafán en segundo lugar, luego Jaenai y finalmente Zafat en Basán. Sus parientes por clanes patriarcales eran Miguel, Mesulán, Seba, Jorai, Jaican, Sia y Eber. Siete en total. Estos son los hijos de Abigail, hijo de Juri, hijo de Saroat, hijo de Galat, hijo de Miguel, hijo de Yesisai, hijo de Yagdo, hijo de Bus, Aji, hijo de Abdiel y nieto de Guni. Era el jefe del clan patriarcal. Residían en Galaad y en Basán, en sus respectivos poblados y en los lugares de pasto de Sarón hasta sus últimos límites. Todos fueron registrados genealógicamente en tiempos de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manases, hombres valientes y armados de escudos y de espada, adiestrados en el manejo del arco y hábiles para la guerra, en número de 44.770, aptos para las armas. Declararon la guerra a los agareos, a Getur, a Nafis y a Nodad. Dios acudió a su auxilio y capturaron a los agareos y a todos los aliados, pues en medio del combate invocaron el nombre de Dios, que escuchó el clamor de quienes... Hola Moreno, ¿cómo estás? Ay, asústame. A ver... Pues yo estoy solito. Ah, qué amable. Aquí te invito a Acapulco a que promociones el paquete turístico que incluye comida, bebida, pasión ancha y banana. No olvides traer tu cámara acuática para que te grabe el arrecife de coral. Sí, estaba estudiando, permíteme, a ver. Nada, estaba estudiando, nada más. Déjame, recobro la lectura. A ver, entonces declararon las guerras a los agareos, a Getur, a Nafis y a Nodad. Dios acudió en su auxilio y capturaron a los agareos y a todos los aliados, pues en medio del combate invocaron el nombre de Dios, que escuchó el clamor de quienes habían puesto su confianza en él. Se apoderaron de sus ganados, 500.000 carneros,
500.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros. Hicieron además 100.000 prisioneros y murieron otros muchos, porque Dios aprobaba esta guerra. Luego se establecieron en aquel territorio hasta que fueron llevados al destierro. Descendientes de la media tribu de Manases. La media tribu de Manases se estableció en la región de entre Basán y Baal Hermón, el Sanir y el Hermón. Eran muy numerosos. Estos son los jefes de sus clanes patriarcales: Efer, Yisi, Eliel, Asriel, Jeremías, Yodavias y Yagdiel. Todos valerosos, gente famosa, jefes de sus clanes patriarcales, pero se mostraron infieles al dios de sus antepasados y siguieron a los dioses de las poblaciones que allí residían, a las cuales Dios había destruido ante ellos. El dios Israel movió contra ellos el espíritu de Pul, o sea, Teglafalazar, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Los llevó a Calat, Jabor, Jara y el río Gozan, donde vive hasta el día de hoy. ¿Cómo te llamas? El Tatu Ta, o cómo, ¿qué dice más el Tatu qué? ¿El Tatu? Suenas como la voz de mi amigo Peque de la Ciudad de México, ¿no eres Peque? Sí, eres Peque, no te hagas. ¿Y de dónde eres, el Tatu? De Querétaro. ¿De Santiago de Querétaro o un poquito lejos? Del centro. ¿Pero está por el núcleo o por la Plaza de la Mujer o la Tecnología o qué cosa? Ah, sí, ahí por la Plaza de la Tecnología. Ah, aquí ya te iba a mencionar la 15 como de febrero. Cuadras. ¿Mande? Como a 3 cuadras, ¿tú sí conoces? La verdad no, tomaba ruta cuando estuve por allá. Perfecto. Estuve por allá en el 2021, entre febrero y julio. Hace rato, inclusive, hubo gente que venía de Querétaro aquí al restaurante. No sé si sabes que soy guardavidas voluntario. Entonces, hubo gente de Querétaro ahorita visitando ahí el lugar en el que trabajo. A ver, pues estaba platicando con el organizador de que iba a un proyecto que se llama View Panorama. Creo que los lotes valían como 4 millones y medio. Eran de unos 400 metros cuadrados, algo parecido. Entonces, pues era por lo que viene siendo. Me dijo que hacen carreras de motos por ahí, es donde hacen una feria. Tomaba yo la ruta 169B o la 132. Es por el municipio del Marqués. Y es a las afueras, pues, porque ahí apenas estaban obras en así, pues, en construcción. Por donde me la pasaba era por el Sergio Villaseñor y ahí por la colonia Las Américas. Ahí jugaban chavas, bueno, señoras también, baloncesto. Tenían un club de baloncesto. Así es, el Tatu. ¿Dónde están las canchas de béis? ¿En la colonia Las Américas? Yeah, felicidades por la victoria, el Tatu. Pasando el puente. Ajá, hay un puente por ahí. Es arriba de la 15 de febrero, pues la colonia Las Américas. Tatu, yo te voy a rechazar la otra batalla. Es que estaba estudiando. Ah, ya. Sí. Todo un gusto, el Tatu. Ahí te agrego, espérame, permíteme. Ah, okay. Ya te sigo. Hasta luego. Sí, Tatu, un gusto. Aquí te espero en Acapulco cuando vuelvas con tu familia. Ok, muchas gracias. Descendientes de Levi. Los hijos de Levi fueron Gersom, Kehat y Merari. Hijos de Kehat,
Amram, Yizhar, Hebrón y Uziel, hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinja a Abisúa, Abisúa a Buki, Buki a Uzi, Uzi a Seraquias, Seraquias a Merayot, Merayot a Amarias, Amarias a Jitud, Jitud a Sadot, Sadot a Ahimas, Ahimas a Azarias, Azarias a Juan, Juan a Azarias, que fue sacerdote del templo construido por Salomón en Jerusalén. Azarias engendró a Amarias, a Amarias a Jitud, y a Jitud a Sadot, Sadot a Salún, Salún a Helcias, Helcias a Azarias, Azarias a Seraya, Serayas a Yosadad. Yosadad fue deportado cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Capítulo 6. Los hijos de Levi fueron Gersón, Kehat y Merari. Hijos de Gersón, Licni y Simei. Hijos de Kehat, Amram, Yizhar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari, Hadli y Musi. Estos son los descendientes de Levi por clanes. Los descendientes de Gersón fueron Licni, Jahat, Sima, Joai, Ido, Zerat y Yatrai. Los descendientes de Kehat fueron Aminadad, Core, Asir, Elcana, Ebizad, Asir, Tahat, Uriel, Uzías y Saúl. Elcana fue padre de Amasai y Ahimot. Descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcana, Sofai, Nahat, Eliad, Jerohaim y Elcana. Hijos de Samuel, el primogénito Joel y el segundo Abias. Descendientes de Merari, Magli, Licni, Simei, Usa, Zinca, Jawiya y Asayas. Cantores nombrados por David. David encomendó a un grupo la dirección del canto en el templo del Señor cuando el arca encontró reposo en él. Tenía a su cargo el canto de la tienda del encuentro hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Desempeñaba su ministerio según las normas establecidas. Estos son los que hacían el servicio junto con sus hijos. Entre los hijos de Kehat estaban Eman, el cantor, descendiente de la línea directa de Joel, Samuel, Elcana, Jerohán, Eliel, Toad, Zud, Elcana, Mahat, Amasai, Elcana, Joel, Azarias, Sofonias, Tahat, Azir, Ebiazad, Core, Yizhar, Kehat, Levi e Israel. Su pariente Asad estaba a su derecha. Asad, que descendía en línea directa de Barakias, Simea, Miguel, Baasias, Malquias, Egni, Serad, Adayas, Etan, Zima, Zimei, Yahat, Gersón y Levi. A la izquierda tenía a su pariente Etan, de la descendencia de Merari, que descendía en línea directa de Cusi, Agdi, Malud, Hazabias, Amasias, Helcias, Ansi, Bani, Zemer, Hadli, Musi, Merari y Levi. Los otros levitas, parientes suyos, tenían a su cargo el servicio de la morada del templo de Dios. Aarón y sus hijos fueron encargados de ofrecer los sacrificios sobre el altar de los holocaustos y el incienso sobre el altar de los perfumes. Su ministerio tenía por marco únicamente el lugar santísimo y hacia el rito de expiación sobre Israel, siguiendo en todo lo establecido por Moisés, siervo de Dios. Ciudades de los levitas. Estos son los descendientes de Aarón: Eleazar, su hijo, después Pinjas, Abisúa,
Buki, Uzi, Serakias, Merajot, Amarias, Akitud, Sadot, Ahimas. Estos fueron sus ciudades con sus demarcación. A los hijos de Aarón del clan de Keat, que fue el primero en el sorteo, se le dio Hebrón y sus alrededores dentro del territorio de Judá. El campo y sus poblados fueron para Caleb, hijo de Jefone. Se le dio también como ciudad de refugio Hebrón, Libna, Yatir y Estemoa, con lugares donde pastarán el ganado, con lugares donde pastara el ganado. Gisles, Debir, Asan y Bexemes, con sus lugares de pasto. Y en el territorio de Benjamín se les dio Hueva, Alemet y Anatot, con lugares donde pastará el ganado, con lugares donde pastara el ganado. En total 13 ciudades. A los otros los hijos de Keat les tocaron por sorteo 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y Manases. A los hijos de Gerson, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manases en Basán. A los hijos de Merari, 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas de estas ciudades con lugares donde pastara el ganado. Con lugares donde pastara el ganado. El sorteo incluyó también ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, a las cuales pusieron sus nombres. Los otros hijos de Keat tuvieron esas ciudades de residencia en la tribu de Efraín, las ciudades refugio de Siquén en las montañas de Efraín, Gezer, Yocnean, Betorón, Ayalón y Gad, Rimón, con lugares donde pastara el ganado, y en la media tribu de Manases, Agner y Bileán, con lugares donde pastara el ganado. Esto es lo que tocó a los otros hijos de Keat. Para los hijos de Gerson, en la media tribu de Manases, Golan y Basán y Astarón, con lugares donde pastara el ganado, en las tribus de Isaacar, Kedes, Drobat, Ramot y Agnes, con lugares donde pastara el ganado. En la tribu de Aser, Masal, Agdon, Jucot y Rehat, con lugares donde pastara el ganado. En la tribu de Neftalí, Kedes de Galilea, Jotmon y Kiriam Yarim, con lugares donde pastara el ganado. Para los demás hijos de Merari, de la tribu de Zabulón, Ridmón y Tabor, con lugares donde pastara el ganado, en Transjordania, a la altura del Jericó, al este del Jordán, de la tribu de Rubén, Bexer, Hasa, Kedemot y Nefa, con lugares donde pastara el ganado, y de la tribu de Gad, Ramón de Galat y Mahanai, Esebón y Yasser, con lugares donde pastar el ganado. A ver, familia, una cosa, recordemos que el pueblo de Israel, de José, el hijo de, ya saben, de Abraham, era un pueblo de pastores. Por eso se menciona mucho eso de que pues, donde van a pastar sus ganados, ¿verdad? Porque cuando se van a presentar ante el faraón en Egipto, de quien José administraba el reino, ¿verdad? Entonces le dicen que le digan que son un pueblo humilde, que son pastores, porque creo que también los egipcios no les gustaba mucho esa labor de criar ganado. Séptimo capítulo, descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Hasud y Zimrón. Cuatro en total, hijos de Tola, Uzi, Refayas, Yeriel, Yatmai, Yixan y Samuel. Las cabezas de los clanes patriarcales de Tola sumaban, en tiempos de David, 22.600 hombres valerosos.
registrados por familias, hijos de Uzi, Gisrayas, padre de Miguel, Agdias, Joel, Gisia, en total 5 jefes de la al frente de 36.000 guerreros, agrupados por clanes y familias, pues sus mujeres y niños eran muchos. En conjunto, los clanes familiares de Issacar totalizaban 86.000 hombres según el registro oficial, descendientes de Benjamín y Neftalí. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker y Yediael, tres en total, hijos de Bela, Esbon, Osi, Uziel, Yerimot e Iri, 5 cabezas de familia, hombres aguerridos al frente de 22.034 hombres. Hijo de Becker, Semira, Joas, Eliezer, Elionai, Onri, Yeremot, Abias, Anatot y Alamed. Todos hijos de Becker, cabezas de sus clanes patriarcales, hombres aguerridos. Sumaban por familias 20.000, hijos de Yadiael, Bilam, padre de Jeús, Benjamín, Eud, Kenana, Fetan, Tarsis y Ahizahar. Todos los hijos de Yadiael, cabezas de sus clanes patriarcales, hombres aguerridos, sumaban 16.200 en edad militar y aptos para la guerra. Supin y Hupin eran hijos de Ir. Husin era hijo de Aher. Los hijos de Neftalí fueron Yahaziel, Gumi, Gerer y Salun, todos ellos hijos de Bila, descendientes de la otra media tribu de Manases. Los hijos de Manases, los hijos que Manases tuvo en su con su de su concubina aramea fueron Ariel y Makir. Padre de Galá. Makir tomó una mujer para Hupin y Supin. Su hermana se llamaba Maka. El segundo hijo de Manases se llamaba Selohat, que no tuvo más que hijas. Maka, mujer de Makir, tuvo un hijo, al que llamó Pérez. Su hermano se llamaba Ceres, padres de Ulan y Reken. Y de Ulan nació Vedan. Estos son los hijos de Galad, hijos de Makir, hijos de Manases. Su hermana Molejet fue la madre de Itkot, Abieser y Hadla, hijos de Semida, Agias, Siken, Lixi y Aniel. Esto se acerca a su final. Descendientes de Efraín. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutelat, Beret, Tahat, Zabat y Sutelat. Aeser y Elead los mataron los nativos de Gad cuando trataban de robarse sus ganados. Su padre Efraín guardó por ellos luto mucho tiempo y sus hermanos vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer, que concibió y dio un hijo, al que llamó Beria, pues nació en días de desgracia para su casa. Sera, hija de Beria, edificó Betorón de abajo y de arriba, y Usensera. Descendientes de Beria en línea directa fueron Rehat, Refat, Rezet, Telat, Tahan, Laedan, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Su territorio y lugar de residencia comprendía Betel y sus poblados, Naron al este y Waser al oeste con sus poblados, Siken y sus poblados hasta Aya con sus poblados, Bexan, Tanat, Megiddo y Dor con sus respectivos poblados pertenecían a los hijos de Manases. En estas ciudades residían los hijos de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Jignan, Jisba, Jisbi, Beria y su hermana Serat. Hijos de Beria, Jeber,
y Malkier, padre de Bigsai. Jeber engendró a Japhet, Zomer, Jotan y Asua, su hermana. Hijos de Japhet, Pasat, Binal y Asebat. Estos fueron los hijos de Japhet, hijos de su hermano Zomer, Roega, Juba y Aran, de su hermano Elet, Zofat, Jigna, Sales y Amal, hijos de Yoxat, de Zofat, Suat, Harmefer, Sual, Beri, Shinra, Beser, Od, Zama, Silsa, Hitran y Vera, hijos de Heter, Jefone, Pisa y Ara, hijos de Ula, Arad, Janiel y Rizia. Estos fueron los hijos de Aser, jefes de familia, gente selecta y valiente. Su censo dio un total de 26.000 hombres aptos para las armas. Adiós, suyo siempre, el tigre Hernández Palma. Cristo Jesús Alberto Hernández Palma. Adiós, goodbye. Cuídense el dulce y el salado. Si la vida les da la espalda, agárrenle las nalgas, salguen en el bien sin mirar a quién. Hasta luego. Los quiero protegidos, no demandados. Mm-hmm.